Y muy buenas gentes, sean todos bienvenidos a esta carrera de Super Mario 64 Randomizer, de este torneo que se nos viene ya en poco tiempo, donde vamos a tener ya nuestras brackets armadas. Esta es la fase de grupos. Tenemos a la izquierda, representando a Chile, tenemos a Snoopy y tenemos a Izanagi a la derecha, con su cámara. Estamos ya con la seat seteada, así que vamos a esperar a que los runners empiecen y vamos a explicar un poquito esto del random. El random significa, gente, que todo en el juego, todas las estrellas, enemigos y monedas están randomizados. Y empezamos. Vamos a ver qué es lo que nos trae Bomb Battlefield. Tampoco hay Lakitu, es un room hack bastante bueno. Vamos a ver cuál va a ser el movimiento de Snoopy, que va a revisar al tiro cuántas estrellas faltan. Y tenemos a Izanagi entrando a Bomb Battlefield. ¿Qué nos lleva TikTok Clock? ¡Oh! ¡Qué buena seed, señores! TikTok Clock es uno de los niveles que queremos que nos salga, porque TikTok Clock tiene todas sus estrellas afuera. No están en cajas, no están en misiones. Y ahora mismo Izanagi está teniendo un poquito de problemas y se nos cae. Aunque estaba en la parte más alta, así que no pasa nada. Bueno, y Snoopy encuentra la primera estrella de este mapa TikTok Clock. Y también nos da el acceso a Tipi, que es la parte más alta del castillo. Y vemos a pobre Izanagi que se nos cae. TikTok Clock nos va a llevar a qué mapa, señores. Dale, dale, Docs. Bueno, Dare Dare Docks es de esos mapas que a mucha gente no le gusta, pero yo soy del team Dare Dare Docks. La verdad, tiene muchas estrellas sueltas. Y además, si sacamos la estrella número 1, que están numeradas también por este room hack, nos va a abrir. Bueno, la estrella número 1 primero es la estrella del submarino, que nos va a abrir paso al nivel de Bowser. Así que tendríamos dos opciones: nivel de Bowser y Dare Dare Docks. Estamos viendo ahí como Snoopy se va directamente por la estrella número 1. Parece que me está escuchando acá. Y Izanagi va por cofres. Cofres que, si están los cofres bastante cerca, puede que sea una estrella bien bien buena. Y Snoopy va a Bowser in the Fire Sea, que nos lleva a Metal Cap. ¿Lo va a intentar Metal Cap? Parece que no. Va a perder una vida para teletransportarse a HMC. Izanagi teniendo un poquito de problemas con ese tornado. Y HMC nos lleva a Chimpty Sandland, que es este nivel del desierto que tantas penas nos ha dado. Este nivel tan complicado que solo tiene dos estrellas para sacar ahora, que sería Klepto y la estrella que está en el... en la parte de arriba de la pirámide, que debe estar suelta por algún lado. Y la otra opción sería entrar directamente a la pirámide. Y tenemos esa la estrella de la parte de arriba de la pirámide. Mientras Izanagi acaba de completar la misión de los cofres en Dare Dare Docks, Snoopy va a entrar directamente en Chimpty Sandland y nos lleva a Acuario. ¡Y lo va a hacer! Damas y caballeros, tenemos a un Acuario fan. ¿Sí? Me cae bien Snoopy. A mí también me gusta Acuario. Bueno, este nivel también quizás sea bueno completarlo porque nos lleva a... Mira, qué buen spawn. Acuario nunca me decepciona. Bueno, Izanagi está en Bowser in the Fire Sea, está teniendo un poquito de problemas y perdió una vida. Ese es el problema número uno de primero hacer la estrella número... no hacer la estrella número uno en Dare Dare Docks cuando entramos en random, que no tenemos esta doble opción. Y ahora Izanagi está un poco perdido. Lo que tendría que hacer ahora es salirse del nivel y volver al lobby para volver a entrar a TikTok Clock. Y vemos que Snoopy encuentra Peach's Secret Slide, que son dos estrellas gratis. Una muy muy buena opción. Vamos a ver cuál va a ser el siguiente movimiento que va a hacer. Creo que tiene
tienen knowledge de cuántas estrellas faltan en GRB, así que yo creo que va a poder entrar a GRB para poder sacar la siguiente estrella de Pitcher Secret Life. Pero por el momento se va, Snoopy se va a dedicar a sacar todas las estrellas posibles de TikTok Clock. Y ya encontró una en la parte más alta del nivel. Bueno, no es la más alta, pero en esta parte final del nivel. Y Sanai sigue con problemas aquí en Bowser in the Fire Sea. Vamos a ver cuál va a ser el siguiente movimiento de Snoopy. Si va a volver a entrar a Dare Dare Docks o va a entrar en... Bueno, entró en Dare Dare Docks. Vamos a ver cuál es su siguiente estrella, que creo que ya visualizó. Y sería ya su séptima estrella. Va bastante rápido. Sacar más de una estrella por minuto en un random es muy bueno. Y además estamos en... No olvidemos que estamos en 30 estrellas. 30 estrellas que parece un número muy grande, pero en Mario 64 es bastante pequeño. Y si no nos damos cuenta de cuánto nos estamos demorando, la verdad es que... Puede que sea nuestra perdición, porque acá tenemos que sacar las estrellas más rápidas del juego. Quizás 100 monedas no valga la pena, Red Coins, todo eso lo dejamos de lado. Vamos por la estrella más rápida y vamos a ver cuál va a ser su siguiente movimiento en Tarea de Dare Docks, que sabemos que nos lleva a Bowser in the Fire Sea. Vamos a ver. Sí, va a perder una vida para volver a entrar. Bueno, no sé cuál va a ser su siguiente movimiento, la verdad. ¿Va a volver a Acuario? Ah, no, Metal Cap, ¿verdad? ¿Verdad que está Metal Cap aquí? Que no tengo tracker, disculpa. mi PC se tranca con el tracker. ¡No me lo soy! Vamos a entrar de nuevo a HMC. Y tenemos a Snoopy entrando en Shifting Sandland. Yo creo que va a entrar dentro de la pirámide. O va a esperar... Bueno, va a esperar a Klepto. Sí, es lo más sensato, de hecho. Farmear vida. Muy importante, Snoopy. Las vidas en rando son muy importantes porque... Cuando estamos en un nivel y estamos atrapados, la mejor forma de salirnos para entrar a la área siguiente, y si ya no tenemos estrellas, es perdiendo vida. Así que el contador de vida tiene que estar un poquito alto. No excesivamente alto, pero con la cantidad que tiene ahora Snoopy, y Sanagi también tiene una buena cantidad, se las puede apañar bastante bien. Vamos a ver cuál va a ser el siguiente movimiento. Claro, entrar a Lethal Lavaland. Vamos a ver a qué nivel nos lleva Lethal Lavaland. Nos lleva a Snowman Land. ¡Ay, qué buena seed! ¿Quién puso esta seed bendita? ¡Bendito el que puso esta seed! Snowman Land es top tier acá en Rando. Tiene muchas estrellas. Y es un nivel bastante corto que podemos... transitar muy rápido. Y tenemos nuestra estrella número 9 por parte de Snoopy, mientras Izanagi está teniendo varios problemas en Bowser in the Fire Sea. Creo que es el momento, Izanagi, de que te rindas con Bowser in the Fire Sea y vayas a otro nivel. Y te... ¡No te lo puedo creer! ¡Qué buena seed tenemos! ¡One Fortress después de No Man's Land! ¿Quién hizo esta bendición? ¿A quién hay que besarle las manos? Y tenemos la casita de Bublo. ¿Dónde? Yo me voy de ese nivel. Sí, afuera del mapa. No hay ningún jefe. Nada que hacer en Bubble Hunt. Vemos algo bastante inteligente que está haciendo Snoopy, que es transitar por alrededor del castillo buscando alguna estrella, buscando alguna
algún jefe, porque es la parte más despejada, porque este nivel está lleno de puertas y lleno de misterio, así que no queremos entrar ahí. Al menos en random de 30 no es muy necesario. Y Bibujón nos lleva a Wincap. Y vamos a ver que ahora va a entrar a Peach's Secret Slide. Ojito. 6 estrellas necesita. Creo que tiene abierto Yerby. Sí, lo tiene abierto Yerby. Ahora va a entrar a Peach's Secret Slide, lo más probable. Va a terminar con esta estrella que es rapidísima. Vamos a ver si le sale. Creo que el chat me diga cuánto tiempo se va a demorar. Yo digo que se va a demorar 19... No, no dije nada. Pero menos mal no perdemos ninguna vida de eso. Vamos a ver que Snoopy lo va a volver a intentar. Y Sanagi sigue un poco perdido, la verdad. Y ahora sí, ¿cuánto tiempo se demora Snoopy? A ver. No, esto es un sólido 13-8. No, 14-5. Esto es un sólido 14-5, gente. Confíen en mí. Un 15-1 había dicho. Sí, porque me confundí un poco. No, pero no hay problema. Porque sacamos la estrella número 12 de este rando. Y ojito con el Snoopy que va muy muy rápido. Y Izanagi por fin saca la estrella de Red Coins de Bowser in the Fire Sea. Y no sabe... ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Se cayó la lava! ¡Pobrecito! F por Izanagi, por favor. Y el Snoopy entrando a Tito Clock nuevamente. Lo que está haciendo ahora es usar la primera persona para ver dónde están las estrellas. Y vemos que está en una parte muy alta, así que esto es una ventaja en Tito Clock. ¡Y hay dos estrellas juntas! ¡Están comadreando la estrella! ¡Están...! No puede ser. Pero ojito dónde están. Se va a necesitar high level gameplay para poder subir ahí. Esas estrellas están chismeando ahí todas juntitas. Y parece que va a la segunda avenida, va a intentar sacarlas. Con Moving Reds es bastante complicado. Ahí lo que puede hacer es entrar al TikTok Clock con el time en 0. Perdón, en 12. Y después volver porque ahí el tiempo va a estar detenido y va a ser mucho más fácil sacar esa estrella. Y vemos que Snoopy acaba de encontrar a HMC, que es un nivel donde es muy grande y las estrellas están repartidas por todos lados. Pero si caemos aquí, donde está Dory, hay una posibilidad muy grande que encontremos una estrella. Y claro, ahí está la estrella. Va a tener que subir, parece, por esta plataforma. Donde vamos a tener que hacer unos saltos frame perfect bastante bacanes. Pero va a ir a la segura y va a ir por Dory, por el camino seguro. Me gusta esa estrella igual. Vamos a ver si le sale este salto. Muy... ¡No! ¡No! ¡Snoopy! Ojito, el dive te quita altura. Tienes que saltar solamente. Y vemos a Izanagi intentando sacar sus últimas red coins. Vamos a ver si le sale ahora. Muy bien. Genial, Snoopy. Tenemos la estrella número 13. Y Izanagi vuelve a sacar la red coin. Sí, el maltrato de Dory no está auspiciado por Speed Game en español. Y todo lo que están haciendo los runners es contra su propio riesgo. Pero nosotros no incentivamos el maltrato de Doris. Y de nuevo, de vuelta a Chitty Sandland, donde vamos a perder una vida para entrar de nuevo en Lethal Lavaland. Y ojito que está Toad spawneado. Podría ser una opción buscar a Toad. Vemos que Snoopy claramente me está escuchando y está buscando a Toad. Y no está por ningún lado.
Acá hay dos totes. Los totes también están randomizados y cuando tenemos la estrella número 12 nos da una estrella adicional secreta del castillo y la queremos, pero a toda costa. Y Snoopy vuelve a entrar a Snowman Land. Este nivel top tier, donde es muy fácil moverse, ya que es muy pequeño este nivel. Y las áreas son muy grandes, así que podemos subir, por ejemplo, aquí y ver al horizonte buscando la estrella. Además, cabe destacar que este Room Hack tiene, no tiene limitada la distancia de visión de Mario para la estrella, así que podemos buscar estrellas, pero muy muy fácil. Y mira ese spawn de esa caja. Esa caja, gente, tiene la estrella, porque ya vimos el check anterior. Y lo que está haciendo Snoopy es apretar pausa para alejar la cámara y poder ver una visión global del mapa. Y vemos que... me había equivocado, no estaba ahí la estrella, estaba en el otro. Hay tres cajas, pues, ¿verdad? sí, es DQ. Blazer equivocado en el chat. Blazer chamullento. Y ya tenemos este ciclo, mini ciclo de los dioses de... que no es un ciclo realmente, pero nos da muchas estrellas. Que es One Fortress con Snowman Land. Y ya vio la estrella que está en la parte de atrás. ¡Y hay otra estrella ahí! No puede ser, este nivel es muy bueno. No, Gio, yo no tengo el doctorado como tú. Yo algunas cositas no las sé. Yo no, soy un mero licenciado en Mario 64. Y vemos a Snoopy que tiene ya su spawn fuera. Vamos, va a buscar al jefe. Y tenemos spawn de jefe afuera. Vamos a ver dónde spawnea la estrella, que también es random. Y Sanagi sigue con problemas con esta estrella de Red Coins. Y por ver a Izanagi, vemos que Snoopy no le gustó el spawn y dijo: no voy a sacar esa estrella, mejor me voy a otra. Creo que le faltan muy pocas. Le faltan dos estrellas para poder entrar a Peach's Secret Slide. Y tenemos las suficientes para entrar a Bowser in the Dark World. Vamos a ver cuál va a ser su spawn. Nos quedamos... nos queda Lethal Lavaland, nos queda Wet Dry World y nos queda Rainbow Ride también, gente. Rainbow Ride. ¡Y aparece al lado de la estrella! ¡Qué buena seed! En este nivel hay muchas cajas, así que lo que hizo ese check fue muy inteligente. Tener información es importantísimo en el random. Vamos a ver si va a entrar a... Win Mario Verde Rainbow, parece que no. Entró a Rainbow Raid de nuevo, que nos va a llevar a Bowser in the Bowser in the Dark World. Y va a perder una vida para volver a entrar a Rainbow Raid. O sea, mente galáctica. Una muy muy buena estrategia. Y Izanagi va a tomar la estrella. No te creo. La tomó con cero de vida. Oh, no te creo. GG por Izanagi. Y vemos que Snoopy hizo, como diría mi compadre fantasma, un clavado al estilo indio para poder chequear esta caja y tomar la estrella número 1. Tomar la estrella con 0 HP, God. Y vamos a ver cuál va a ser el siguiente movimiento de Snoopy, que parece que va a ser el mismo, abusar de Rainbow Ride, de estas dos estrellas rápidas que le quedan. Y aún no tiene el spawn bueno, que es el spawn de arriba, donde podemos ver todo el mapa y saber absolutamente todo de Rainbow Ride. Y tenemos el spawn más bajo de Rainbow Ride. Y va a farmear vidas. ¡Qué Dios! No, espérate. ¿Va a sacar Red Coins? Esto es hype, señores. Si saca Red Coins... no. Ya con eso no saca Red Coins. Yo creo que ahora va a entrar a Win Mario Over the Rainbow.
que es un check que no tenemos visto todavía. Efectivamente, ¿me está escuchando? El Mario Verde Rengo que nos lleva a Gesia. ¡Ah, no! ¡Ya habíamos entrado! Disculpa, que no estaba viendo, estaba viendo al pobre Sanai. Hazy Macy Cave. Que tenemos de nuevo el mismo spawn. Tenemos este spawn de Dory. Yo resetearía ese nivel ahora mismo. Alguien dígale a Izanagi que se puede uno salir del nivel apretando pausa. Apretó pausa, mira. Me está escuchando. Y ya subimos a esta parte del ascensor donde, por desgracia, no tenemos un spawn de estrella. Vamos a ver si en la parte de Watch Out for the Rolling Rocks tenemos algo. No tenemos nada. Y tenemos una estrella ahí justo al lado del pit donde podemos perder una vida. Y tenemos la estrella número 4 de Hazy Macy Cave. Y ya con 18 estrellas. Snoopy tiene una delantera, pero muy, muy, muy importante. Y parece que estaba pensando en su siguiente hora macabra. Iba a volver a entrar a Shifting Sandland. Lo único que te queda es... Bueno, podría haber entrado a la pirámide. O podría haber perder una vida. Lo que hizo para poder entrar de nuevo a Snowmanland. Pero también es importante esto. Que a la estrella 15 tenemos un spawn de MIPS. Que es una estrella gratis. Una estrella secreta del castillo. Que menos mal que... ¿Se imaginan que tuviera randomizado MIPS? sería un show. Sería horrible. Y tenemos la estrella número 19 de Snoopy. Y ahora va a entrar de nuevo a Snowmanland. Ojo. ¿Va a ir a Vanish Cap? ¿O está buscando Toad? Está buscando Toad. ¡Ahí está Toad! Está esperando. ¿Será ese Toad? Bravo. Era el Toad, señor. Estaba esperando en la puerta. Estaba chill esperando en la puerta. Qué buena. ¿Quién es esta Sith del diablo? Y volvemos a Snowmanland. Que nos quedan una... Dos estrellas sueltas y las estrellas que están adentro del iglú. Muy buen grab. Muy, muy buen grab. Ese grab es totalmente necesario hacer un doble jump. Antes de tocar la resbaladilla y hacer el triple jump en la resbaladilla. Porque si no nos vamos a caer. Y tenemos de nuevo One Fortress, nuestro querido amigo. El nivel que todos soñamos tener en un rando. ¿Va a pelear con el jefe? Pelear con el jefe también es una buena idea. Es muy rápido de ganarle. Y este nivel, como es pequeño, podemos transitar, así que el spawn da absolutamente lo mismo. Es muy fácil subir y es muy fácil bajar. Esperemos que toque un spawn decente y no un spawn en la parte más baja del nivel donde tenemos que tirarnos YOLO. Y tuvimos un spawn bueno. Un buen spawn. 22 estrellas para Snoopy. Y 3 estrellas para Izanagi, que está intentando pasar el slide en los menos de 20 segundos para ganar la estrella secreta, pero le está costando un poco. Igual es difícil. Y ojito a esos Toads que estaban ahí chismeando. Y la puerta no lo dejó salir, así que va a tener que volver a entrar a Big Boo Hunt y salirse automáticamente. Tenemos un check más ahí que es Wing Cap. Pero no lo revisó. Va a optar totalmente por volver a entrar a Snowmanland y después volver a entrar en One Fortress. Sí, es 21. Tienes razón, disculpa. Es que uno con el truco uno se demora 13 segundos. No me acuerdo. Esa es la excusa que voy a usar.
Y es Anagi entrando a TikTok Clock. Vamos a ver cómo le va. Tiene muchas vidas, así que puede permitirse perder. Y Snoopy acaba de encontrar la última estrella suelta de Snowman Land. Solo le queda la estrella del Igloo. Y con 23 estrellas ya está en la recta final. Lo único malo que veo en lo que está haciendo Snoopy es que no tiene más información sobre algunas otras estrellas. Así que después de esta estrella, le va a costar un poco hacer el Go Mod y terminar la run. Vamos a ver cuál va a ser su siguiente movimiento. Tiene el check de Wincap también. Si es que en algún momento llega a encontrar Wet Dry World o Tall Mountain, se acabó. Entramos en un inminente Go Mode. Nuevamente en Snowman Land. Muy buen triple jump. Vamos a ver dónde no spawnea la estrella. A ver si no es troll. Y tengamos que necesitar Vanish Cap. Esa vida para asegurarnos que no vayamos a tirar un game over. Porque eso implicaría poner la seed de nuevo. ¿Dónde está la estrella? Se me perdió. Ahí está. Ahí está la estrella. 25 estrellas ya lleva Snoopy. Y tenemos a Izanagi que está peleando contra Bowser. Algo que normalmente no vemos en random. Pero aquí está la pelea. Aquí está la pelea con Bowser, señores. Muy buen grab. Uy. Ese troll, señores. Es muy fácil fallar. Hasta los mejores jugadores fallan los Bowser Trolls. Y vemos Snoopy que ya va a sacar una de sus últimas estrellas disponibles de One Fortress. Y ya yo creo que estaría pensando en cuál va a ser su siguiente movimiento. Por favor, mira, Wincap, por favor. ¡Ésale! ¿Me está escuchando, señores? Wincap nos lleva a Cuckold Mountain. ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal! Este nivel es horrible en random. Solo tenemos una estrella disponible, que es la de Wild Kicks Will Work. Y tendríamos que hacer el slide y rezar porque nos salga un buen spawn. Vamos a ver cuál va a ser ese spawn. Qué curioso el setup de la cámara que utilizó para poder bajar, pero funciona. Es totalmente válido. Vamos a ver cuál es el spawn de esta estrella del slide. Y es al lado de donde se completa la misión de la cabeza del hombre de nieve, nuestro querido amigo. Que quizás cuando pequeño no sabíamos cómo pasarla y la bolita se nos pasaba de largo y no chocaba. Sí, un spawn bastante fácil, menos mal que lo pude identificar dónde estaba realmente. De repente es un poco confuso. Este nivel tiene como 3 pisos de altura. Y ya estamos en la estrella número 27. Podría ahora, según que es Cuckold Mountain, podría terminar la run. Lethal Lavalan. Ok, esto se acabó, señores. Y qué mal spawn, pero es fácil salir de aquí. Lo difícil es entrar. Está buscando la estrella del log, del tronco. Y creo que está atrás suyo. Creo que tengo la duda de que parece que estaba atrás suyo y no la vio. ¿Será ese el bully? Sí. Oh, obvio que era el bully. No dije nada.
y su estrella número 28, que es Bully. Esta estrella que es bastante engañosa de repente. A veces el Bully se cae solo y nos da la estrella, nos la regala. Y va a entrar, yo creo que va a entrar a Snowmanland, va a apretar pausa, se va a salir. Y va a entrar en CCM, va a perder una vida y va a volver a... Bueno, no valía la pena, la verdad, no valía la pena. Estaba abierto totalmente Cool Cool Mountain. Y ya estamos en Go Mode, le faltan solo dos estrellitas. ¡Y ahí estaba! ¡Estaba ahí! ¡Yo sabía que estaba ahí! ¡Me creía loco! ¡Pero vi la luz! Y me iluminó el camino. ¡Yo sabía que estaba ahí! Y ya con esto, rematamos la run. 30 minutos, un muy buen tiempo. Entramos de nuevo en Lethal Lavaland y matamos la run con la última estrella, que lo más probable es que entre al volcán y saque alguna de las estrellas de adentro. Muy, muy buena. Muy buena entrada. Y apareció la parte más alta. Ok, esto es muy bueno. Y tenemos una estrella justo... justo en la parte donde comienza este plataformeo. Uy, cuidadito. Se nos bajó un poquito, pero... la estrella está, va a tener que hacer un salto con lava, al parecer. Ah, no, está ahí, perfecto. Y tenemos GG, señores. GG en el chat para Snoopy, que se mandó una partida muy, muy buena. Tomó decisiones muy inteligentes y parece que ahora sí tenía un tracker, no como la vez anterior. Ah, no, parece que la vez anterior sí tenía el tracker y que no tenía el tracker era el Gio. Pero tenemos nuestro GG, señores. 30 estrellas contra 4. Se le veía muy seguro a Snoopy. Y debe estar muy contento también por esta victoria. Y bueno, Izanagi está teniendo un poquito de problema y tuvo un muy buen spawn en Rainbow Ride. De repente hay alguna estrellita que sale por ahí. Y no sé si vamos a tener entrevista, la verdad, pero acá vamos a estar esperando a nuestro ganador, Snoopy. No sé si el otro runner va a ser Forfait, la verdad. Pero dígame, gente, ¿qué le pareció esta seed? A mí me gustó mucho, la verdad. Habían niveles muy buenos, accesibles, pero muy early. Y ahí tenemos audio de Izanagi. Muy buena estrella. Quinta estrella para Izanagi. Y ya en unos segundos vamos a tener a Snoopy. Vamos a tener a la leyenda viviente del Mario 64 acá mismo en el chat. Vamos a esperar a que entre. En cualquier momento. En cualquier momento. Mientras Izanagi está intentando sacar las estrellas de Dare Dare Dogs. Bueno, y Dare Dare Dogs también es uno de estos niveles que todos odian, pero yo lo amo. Y tenemos a Snoopy, aunque no me lo crean, el ganador de esta partida está en el Discord, señores. ¿Cómo está, señor? Bien. Estaba súper nervioso. No, pero no se notó y jugaste muy bien. Felicitaciones por tu victoria. Por lo menos no me pasó lo de la vez pasada de morirme y no guardar. Cada vez que salía una estrella, pensaba, guarda. Spameaba de las, por si acaso. Sí, y cada vez que salía una vida, ibas directamente a la vida. Me sí, gustó esa sí, strat, muy por buena. Por si acaso. Uno nunca sabe. Sí. Bueno, y cuéntame, ¿qué te pareció la seed? Extraña, o por lo menos a mí me parece extraña, porque ni siquiera vi Upstairs en ningún momento. ¿Upstairs? No. El único, o sea, claro, solamente esa, pero en Wet Dry o TDM tampoco. No hubo ninguno de esos niveles que tanto esperamos. Y tenemos también a Izanagi. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, Izanagi.
Buenas, Snoopy, ¿cómo andamos? Hola, Blazer. Bien. Hola, hola. Bueno, yo tengo una pregunta para Isanagi. Sí. ¿Qué pasó en Bowser in the Firesea? me quedé muy centrado en querer agarrar la estrella y fue como tipo, bueno, pero cuando ya agarré dije, bueno, intento vencer al Bowser y listo, pero cuando vi que no podía dije, bueno, no, ya está. Me quedé ahí con la estrella, no quería dejarla ir, porque dije, por lo menos me llevo esta, me llevo esta y listo, pero bueno, tipo, se perdió mucho tiempo ahí. Es lo que me decía Fantasma la otra vez, tipo, tengo que trabajar un poco en la toma de decisiones. Sí. Sí, Rando es total y completamente toma de decisiones. A veces saber dónde están ubicadas las puertas y dónde están todos los mundos te hace ganar más tiempo que ir de cabeza a toda la estrella. Y también una recomendación que te quería dar, compadre, es que en Dare Dare Dog siempre toma la estrella número uno primero, para tener sí. ambos niveles abiertos. Pero... ¿es primera vez que estás en un random? Pues primera vez. Tipo, esta es la segunda ronda, pero primera vez. Mira. No, está bien. Nosotros nos vinimos acá a divertir, la verdad, y no vinimos a ser tan competitivos y vinimos a pasarla bien. Así que también felicitaciones por entrar al torneo. No muchos se atreven. Gracias. Y la idea es tener un buen rato, la verdad. Igual, tengo que decir que encontré esta seed mucho más difícil que el anterior. En TikTok encontré algunas estrellas que eran bastante rápidas. Tipo, ahí vi que habían tres estrellas prácticamente juntas. Sí. Y fue como tipo, bueno, voy a ir viendo cómo ruteo el camino de vuelta. Y después me quedé atrapado de vuelta en Dire Dog y en Rainbow Road. Y fue como tipo, bueno, ahora vamos a ver si puedo agarrar algunas estrellas acá. Y después vuelvo al hall y de ahí voy a Tic Tac. Mira, muy buena strat. Y Snoopy, te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cuál fue tu impresión cuando abriste la puerta y el Toad estaba esperándote con la estrella? Eso mismo quería comentar. La verdad es que me morí de la risa. Ah, sí, yo también. Estuvo muy chistoso. Un segundo, tengo un problema aquí. Sin un problema. Y bueno, Isanagi, ¿estás usando algún tracker? Me estoy acostumbrando al tracker. Me estoy acostumbrando todavía. Sí, el tracker es la herramienta que tenemos que acostumbrar a usarla en random porque es totalmente necesaria. Sí, sí, es como que confío mucho en mi memoria, pero después me voy diciendo, bueno, llega un momento en el que mi memoria no es tan confiable como yo creo que es. Así que... Y bueno, ¿cómo está esa Coca-Cola que estás tomando? No, es agua. No te creo. Sí. No, es agua. Juro no, que no es vodka, Y... Bueno, más que nada eso, gente. Felicitaciones al ganador. No sé si quieres comentar algo más, Snoopy, ya que están acá ustedes. No, más que nada lo del Toad, que me dio mucha risa. Como necesitamos un clip de eso. Sí, y también, ojalá... O sea, lo que me he dado cuenta es que cada vez que uno entra a una stage de Bowser o algo así... Hay que suicidarse instantáneamente. Sí, puedes o salirte del nivel o perder una vida. Claro. Si es que el spawn de Bowser, o si estás en Bowser in the Fire, si mejor porque tienes dos spawns, es worth. Claro, claro. Y ahí va lo que siempre comentamos: en random, vida que veas, vida que tomas. Es necesario tener vidas, porque gastarlas ahorra mucho, mucho tiempo. Claro. Sí. Y por eso yo bueno, con esa estrategia de recoger cualquier vida que vea, por unos segunditos que me tomen, valía la pena. Y bueno, Isanagi, algo que quiera... De TTM es más rápida. ¿Dónde estaban? ¿TTM? No, tengo idea. Estaba perdido. Y no, por mi parte, bueno, yo ya lo había comentado la otra vez, pero creo que es divertido poder animarme a jugar un rando
porque es la primera vez que incursiono en uno, y si bien no estoy muy familiarizado con el Super Mario, o sea, no es un juego que yo agarre y digo, bueno, lo puedo jugar seguido, porque no, nunca me acostumbré de chico a las mecánicas de movimiento, entonces es como que lo agarro hoy y lo siento muy, muy pesado, muy, no me termino acostumbrar a su movimiento. Pero aún así, lo que yo le decía a Fantasma el otro día es que me parece interesante el poder agarrarlo, poder salir un poco de mi zona de confort y decir, bueno, tipo, me arriesgo a probar cosas nuevas. Y a pesar de no tener tanta experiencia, no ser el más experimentado en cuestión de randomizer y Super Mario 64, decir, bueno, tipo, me arriesgo a esto, esto es una nueva oportunidad como para decir, bueno, tipo, salgo de mis límites que tengo marcados e intento ir un poquito más y acercarme un poquito más a estos juegos que siempre me llamaron la atención como espectador, pero nunca dije, bueno, tipo, quiero intentar speedrunnearlo. Así que nada, es una oportunidad muy entretenida y agradezco a Speed Gaming Español por la oportunidad de participar, a pesar de que quizás mis partidas quizás no sean las más entretenidas debido a esta falta de experiencia en comparación de otros competidores. Sí, todos empezamos desde cero y lo importante es saber nuestros errores y seguir y seguir y seguir. Y si ya te aburre, bueno, dejarlo, pero si estás con esos ánimos y esa actitud, me gusta bastante, la verdad, y felicitaciones atreverte. Siempre. Gracias. Esa es la cosa. Sí, a nosotros también nos pasa porque muchos de los que están concursando son runners de Mario 64, pero no juegan mucho rando y se pierden un poco porque es muy distinto. Claro. Es demasiado distinto. Sí, la embarró. Y bueno, más que nada eso, muchas gracias, chicos. Vamos a leer algunas propagandas ahora. Porque por parte de Speed Gaming en Español estamos trayendo la Maratón de Pokémon Hispana 2021, que va a tener fecha entre el 11 y 13 de junio y hay inscripciones hasta el 30 de mayo. Así que si están interesados en comentar o mostrar algún Pokémon que conozcan, pueden entrar a nuestro Discord y se pueden unir a esta comunidad de Pokémon y a la vez a esta maratón que se va a hacer. Y también tenemos ya entre el 28 y el 31 de mayo tenemos algo relacionado con Mario también, que es el Break the Record Live. Vamos a tener Super Mario Sunshine Annie Porcen 3 días seguidos, 12 horas, donde los runners top de la categoría Annie Porcen van a estar dándole duro hasta sacar el World Record por un precio monetario. Así que si están interesados también en poder comentar esas partidas, porque la vamos a pasar bastante bien, el Annie Porcen de Super Mario Sunshine es muy vistoso, pueden hacerlo, pueden entrar al Discord y inscribirse. Y como última propaganda, tenemos también algo relacionado con Mario, tenemos una maratón que se va a realizar entre el 20 y el 21 de junio, en el solsticio de invierno, donde vamos a tener a runners franceses de Super Mario 3D contra el mismísimo Sol, el Tata Inti. Es el día más largo del año y los runners van a tener que runear entre Super Mario 64 y Super Mario de Bowser Fury antes de que el Sol se oculte y salga a la luna. Así que va a ser un evento también muy, muy interesante. Y las inscripciones están hasta el 13 de junio, así que si nos quieren ayudar en esa retransmisión, pueden entrar a Speed Gaming en Español y pueden inscribirse. Bueno, y más que nada eso, chicos, GG por la carrera, muchas gracias al chat, y ¿quieren decir algunas palabras antes de despedirse, señores? No, GG a Snoopy, que ahora seguramente voy a ver el body, seguramente tuvo un buen desempeño, y nada, mucha suerte, yo sé que todavía queda, así que nada, pero mucha suerte a los runners en sus brackets, y nada, ojalá, Dios quiera, que nos volvamos a topar. Me encanta esa actitud. ¿Algo que decir, Snoopy? Bueno, más que nada lo mismo, gracias por todo y suerte a los que les toca después de nosotros este fin de semana. Y más que nada eso, ahora estoy un poco contra el tiempo, entonces... Uy. Disculpen si no hablé mucho, pero esa es la razón, no es que esté así de otra forma. Totalmente entendible. Y por mí ya eso ha sido todo y nos estamos despidiendo, gente. Espero que la hayan pasado bien en esta tarde. Y hasta luego. Hasta luego. Bye bye.